Vecinos, vecinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, por supuesto, a la revisión de las noticias en esta jornada de día jueves a través de las pantallas del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Mirko Giria y, por supuesto, te acompaño como cada día a través de nuestra transmisión para contarte sobre las cosas que pasan en la zona, todo lo que ha pasado a nivel país. Le damos la bienvenida, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que hayan podido disfrutar este día feriado que tuvimos el día de ayer y los invitamos, por supuesto, a informarse de todos los hechos noticiosos que tenemos acá en la zona. Vamos a partir esta jornada revisando lo que es el pronóstico del clima. ¿Cómo se viene el clima, la temperatura para este día jueves? Revisamos meteochile.gob.cl. 32 grados como temperatura máxima. Eso es lo que se puede sentir durante esta jornada. Esta tarde completamente despejado. Ese es el panorama que nos muestra meteochile.gob.cl. Para mañana viernes, 13 grados como mínima, 28 grados como máxima toda la mañana y también la tarde completamente despejado. Eso es el panorama para hoy y también para mañana viernes, 10 de diciembre. Pasamos a revisar noticias relevantes que tienen que ver con lo que nos entregan nuestros amigos del departamento de Buin Seguro. Pasamos a revisar algunos de los accidentes que hemos tenido durante esta jornada y también durante el día martes. Los invito a revisar esta información. Vamos a revisar entonces parte de lo que es esta información. Ahí estamos buscando el material. Ahí está, perfecto. Perfecto. Este accidente ocurrió durante esta jornada de día jueves, a eso de las 9 de la mañana con 50 minutos. Se concurrió a Camino Interior Cervera, tratándose de choque de vehículos marca Volvo, quien era conducido por una persona de sexo masculino, quien indica que al llegar a la curva, existente en el lugar, pierde el control del vehículo chocando con señalética, no resultando afortunadamente lesionado, solamente con daños. Al lugar concurrió Carabineros de la Tenencia de Viluco a cargo del cabo primero García, quien adoptó el procedimiento de rigor. Es parte de lo que nos entregaba como antecedente Buin Seguro. Esto ocurrió durante esta jornada. En la mañana señala que perdió el control de su vehículo cuando se acerca a una curva y termina impactando de lleno con lo que es una señalética que había en el lugar y termina por perder el control del móvil, estrellándose ahí como estamos viendo en imágenes. Esto ocurrió en el sector de Cervera. Importante, aprovechamos ahí de hacer el llamado, por supuesto, a los vecinos que transitan por Cervera y que una molestia que han manifestado en más de una oportunidad los mismos vecinos del sector, que los automóviles por ese lugar transitan a una velocidad tremenda, alta velocidad, hay que decirlo, hay vecinos que están utilizando este camino y que no están aprovechando de alguna manera lo que es el beneficio que tiene la urbanización, que es poder entregar mejores caminos para que la gente pueda desplazarse, sino que están haciendo mal uso de ellos. El avanzar, el transitar por estos lugares a exceso de velocidad puede generar, por supuesto, ahí como vemos, daños y también la pérdida de vidas humanas, así que importante que podamos respetar el límite de velocidad, importante que podamos valorar lo que ha sido esta mejora en este camino, que también podamos valorar, por supuesto, por sobre todo también lo que es el respeto por los vecinos del sector de Cervera, quienes tienen que ahí convivir diariamente con estos automovilistas que transitan a alta velocidad. Recordar que no hay veredas por donde puedan transitar las personas, por lo cual, por supuesto, se vuelve ahí bastante complejo poder desplazarse en ese sector. Así que hacemos el llamado ahí a ser empáticos a los vecinos y poder, por supuesto, disminuir la velocidad para evitar daños mayores. Seguimos revisando información. A eso de las 2 de la tarde, con 45 minutos del día martes, se concurrió a la calle Clemente Díaz con calle Miraflores en Maipo por accidente de tránsito, el cual se trató de colisión de alta energía entre camioneta con taxi colectivo. 6 personas involucradas, resultaron 4 lesionadas. Es parte de la información que aparece destacada con respecto a este. Una de ellas resultó con fuerte dolor de cabeza en el lado derecho, muslos y desorientación. Cabe señalar que fue uno de los tripulantes del taxi colectivo quien recibió, por supuesto, este impacto. Varias personas estaban dentro de estos vehículos y fueron trasladadas al servicio de urgencia. Llegó hasta el lugar bomberos y también carabineros. Bomberos de la primera, segunda y sexta compañía, a cargo del capitán Diego Barahona, fueron quienes ayudaron, socorrieron ahí en este accidente. ¿Qué hay que decir? A ese día martes creo que tuvimos 2 accidentes el mismo día, si mal no recuerdo, en el mismo lugar.
Importante ahí, por supuesto, estar atento a las condiciones del tránsito. Recuerdo haber visto este día martes recién pasado dos colisiones en ese mismo lugar o en días muy seguidos. Fue lunes y martes o el martes durante el transcurso de la mañana y la tarde, pero tuvimos ahí algunos accidentes en el sector de Maipo. Así que el llamado, por supuesto, ahí a tratar de manejar la defensiva, de tener mucho cuidado, de tratar de evitar andar siempre apurado y de estar siempre atento a las condiciones del tránsito. Si puede salir un poquito con tiempo de la casa para evitar cualquier tipo de situación, uno siempre piensa, no me va a pasar a mí, pero bueno, lamentablemente ahí tenemos la colisión de estos dos vehículos que involucra a un taxi colectivo e involucra también a esta camioneta. La idea, poder llegar bien a la casa. Invitamos también a los vecinos a revisar, por supuesto, lo que es este resumen diario de noticias. Estas noticias quedan a través de las redes sociales, quedan ahí a través de nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos ahí como canal Win Somos Todos. Nos buscas en YouTube, Win Somos Todos, canal Win Somos Todos. Tenemos el programa de La Mantina junto con Amy. Tenemos ahí también lo que es el matinal de la tarde y tenemos también las noticias, entre otras informaciones. Los invitamos a seguir también las redes de la Ilustre Municipalidad de Win, a dejarnos su comentario a través de la cajita de comentarios. Ahí, Ilustre Municipalidad de Win, nos escribes. Y por supuesto nosotros ahí vamos comentando cualquier duda y situación. Cletero Winense dice, hola, buenas tardes. Hola, Cletero Winense, muchas gracias por escribirnos. Ojalá también vean el tema de las ciclovías. Importante, amigo, por supuesto, el poder generar más inclusión en el ámbito vial para que puedan tener más acceso los ciclistas. Ahí que por ahí siempre se genera un problema entre automovilistas y ciclistas. Es bueno. ¿Alguna recomendación que puedas darnos, Cletero Buinense, con respecto a las ciclovías? ¿Tú te refieres a seguir construyendo ciclovías, a tomar en consideración algún aspecto de las ciclovías que hay o en las condiciones de las ciclovías? Me dicen por interno que, claro, hay algunas que quizás pueden tener ahí algunos hoyos, decía ahí el director. Puede ser, si efectivamente quizás pueda ahí hacerse alguna mejora con respecto a esto. Escucha, Constanza González, la gente anda como loca manejando y agresiva, dice la Cota. ¿Qué será Cota? ¿Será el último mes del año? ¿Será el estrés acumulado del año? ¿Qué será? ¿La pandemia? ¿El virus? Claro, efectivamente hay algunas personas que andan un poco más estresadas. Ahí lo invitamos a tratar de calmarse y poder ver la posibilidad de convivir en armonía con el resto de la ciudadanía. Perfecto, vecinos, seguimos avanzando y seguimos revisando información importante. Los invito a revisar el siguiente caso, que es de una vecina de la comuna de Buin. Ella tiene 22 años de edad y está pesando 180 kilos. Es una situación compleja. Muchas veces el poder llegar a pesar tanto genera una situación compleja, no solamente para el estado anímico, sino que también para lo que es la salud y otros problemas que van ligados, por supuesto, a la obesidad. Para algunos puede ser bajar de peso algo fácil, pero para otros es realmente algo importante y algo complejo. Los invito a revisar esta siguiente nota, donde afortunadamente tenemos ahí un datito importante con respecto a esto y que va a beneficiar directamente a esta vecina. ¿En qué minuto tú dijiste ya? Cuando mi hija me dijo que jugara y yo no podía salir a jugar con ella. O cuando me dice que la lleva a la plaza y no me da para caminar hasta allá, hasta la plaza. Y ahí fue que dije, yo ya toqué fondo. Y me da pena. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien para ella, para poder hacer todas las cosas que ella quiere. Ella es la única que yo tengo. Soy Carolina Javiera Godoy Zapata y me haré la cirugía bariátrica. Con tan solo 22 años y pesando más de 180 kilos, Carolina Godoy ha decidido cambiar su vida por completo. Su meta, bajar más de 30 kilos y vivir una vida normal, la cual ha tenido altos y bajos desde su niñez. Desde niña que, bueno, fue todo porque yo nací prematura, estaba en desnutrición y desde ahí me empezaron a dar de comer. Entonces, obviamente me agrandaron el estómago y empecé a subir de peso ya de chiquitita. Póngale que a los 10 años ya estaba gordita. Fue todo muy poco tiempo, entonces todo me afectó demasiado. ¿Te refugiaste en la comida?
Sí. Era como que lo único que me hacía feliz, como que uno siente un... como que te satisface, una cosa así. Porque es rico y entonces uno come, ¿no? Pues, y no se mide. Situación que la ha complicado toda su vida, ya que Tamara, su pequeña de 5 años, desea jugar con ella, pero su condición física no se lo permite. Fue desde entonces que con la ayuda de una amiga logró que su caso llegara a un canal nacional, posterior a la municipalidad y luego a oídos del doctor Héctor Valdés, considerado uno de los cirujanos plásticos más influyentes y relevantes de Chile, quien se contactó con ella para ayudarla en su cirugía. Bueno, el doctor Héctor Valdés es el que me va a hacer la cirugía estética plástica. Tuve la entrevista con él y hablamos que tengo que primero hacerme la cirugía bariátrica. Después de haber bajado todos los kilos necesarios, que tengo que pesar más o menos como 54 kilos en mi peso por mi estatura, ya él me hace la cirugía estética. Todo lo que me va a quedar, todo, dijo que él se encargaba de eso. Ahora ya con el tiempo encima deberán juntar el porcentaje de dinero que se le indicó y donde se pide ayuda a la comunidad. Por su parte, la municipalidad les cumplió el sueño de tener su casa propia. No es fácil porque nosotros no tenemos el... ¿cómo se llama? No tenemos la plata y tampoco como los medios. Porque aquí trabaja con mi pareja y mi hermano, pero trabajan en esa camionetita que está ahí. Y trabajan particular. Y retiran escombros, cachureos, por si hay. ¿Necesitan retiro? Y cuéntanos un poco que la municipalidad se contactó contigo también. Cuéntanos qué pasó. Sí, yo, bueno, me emocioné mucho por lo que me dijo porque me regalaron una casa. Y yo le doy muchas gracias al alcalde porque lo necesitaba. Y ahora estamos en el proceso de desarmar la casa que está aquí. Yo me emocioné, me puse a llorar porque en realidad no lo creía. Posterior a que su caso se diera a conocer, fue en ese instante donde recibió muchos comentarios, tanto positivos como negativos, pero ninguno que impidiera seguir sus sueños. Todo lo contrario, busca ser fuente de inspiración para chicas que estén pasando por una situación similar. Filo, dije yo. Yo no voy a pescar los comentarios, que digan lo que digan, que cierra la boca, me decían. Y no pesqué los comentarios. Pero mucha gente comentaba muchas cosas lindas, que me daban el apoyo. También este mensaje es como tuyo, motivacional para otras niñas. Sí. Y espero que después vean mi cambio. Porque yo creo que va a ser súper. ¿Estás ansiosa por ese cambio? Sí, yo que soy ansiosa. Demasiado ansiosa. Sí. ¿Sueñas con una figura verde? ¿Sueñas con eso? Sí, me imagino, no sé. Me imagino, sí, esbelta, porque el doctor me va a parar hasta lo que no tengo. Con esa sonrisa particular, Carolina tendrá una tarea por delante, bajar más de 40 kilos, pero con la esperanza de ser su mejor versión por ella y por su familia. Ahí está, vecinos. Por supuesto, la fuerza de voluntad, el trabajo en equipo ayuda, pero también en este caso la vecina tiene que poner primero de su parte, tener que ahí poder tratar de bajar estos kilos para poder someterse a esta operación, que esperemos le vaya súper bien y que esperemos pueda ayudarla a cambiar su vida por salud y también, por supuesto, por su bienestar emocional. Seguimos avanzando, seguimos revisando mensajitos. Agradecido a la gente que nos escribe a través de la transmisión. Estamos en vivo cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos de este día jueves 9 de diciembre. Oye, seguimos revisando mensaje. Ponte tú, Cletero Uinense nos dice: en el sector de Nuevo Uin está muy mala, y también educar a los ciclistas el uso del casco. Importante ahí señalar eso, Cletero Uinense. El tema vial con los ciclistas, con quienes son ciclistas de alguna manera y se sienten ciclistas y tratan de seguir todas las normativas, creo que no hay mucho problema. Utilizan el casco, utilizan la bicicleta, todo lo que son los reflectantes necesarios, pero hay algunas personas que utilizan la bicicleta diariamente y que transitan en contra el tránsito. Hay algo que es importante señalar y que me he topado personalmente y que he visto que pasa mucho, que es que el ciclista trata de cruzar por el paso de cebra
con la bicicleta, andando en la bicicleta. Y muchas veces los vehículos no paran, no saben si es que va a avanzar o va a doblar y avanzan y pueden llegar incluso a generar ahí algún accidente. Cuando usted llega al paso de cebra, sin importar si usted es peatón o ciclista, tiene que bajarse la bicicleta. Si usted es ciclista, tiene que bajarse la bicicleta para poder cruzar. Es importante, eso lo dice la ley, para poder de alguna manera ampararlo en caso de cualquier tipo de situación. Seguimos revisando información. El día de ayer tuvimos un feriado, por supuesto, del mundo católico. Vamos a estar revisando ahí también sobre eso. Nilda, ¿qué decía? No, gracias por informarnos. Muchas gracias a ustedes por informarse con nosotros, Nilda. Muy buenas tardes. Gracias por informarnos. Gracias a usted, Nilda, por escribirnos y también por informarse con nosotros. El día de ayer estuvimos ahí en el sector del pueblo histórico de Maipo, lo que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción, ahí en el Santuario Purísima de Maipo. Esto ocurrió en la jornada de este día miércoles, feriado, donde el mundo católico se reunió ahí a las afueras de este recinto, ahí justo en lo que es la Plaza de Maipo. Podemos ver en las imágenes, estas imágenes corresponden al día de ayer, una gran concurrencia, a diferencia, por supuesto, del año anterior, debido a lo que ha sido la pandemia. Muchos feligreses, muchos fieles tuvieron que juntarse en la fe simplemente, pero de cada uno desde su casa. Y en esta oportunidad tuvimos ahí una mayor cantidad de personas reunidas a las afueras del Templo de la Purísima de Maipo. Una instancia importante, por supuesto, para el mundo católico, sobre todo tomando en consideración en el mundo en el que vivimos, en las condiciones en las cuales se encuentra el mundo y de qué manera, por supuesto, nos ha hecho cambiar o replantearnos diferentes tipos de cosas, como por ejemplo la salud o lo que es el tema del cuidado. Así que esas son algunas de las imágenes de lo que fue esta gran celebración por parte del mundo católico, la jornada de este día miércoles, recién pasado feriado, por supuesto, para todos, pero ahí con un tinte especial para lo que es la Iglesia Católica y los feligreses. Se nos acerca la Navidad, pasos agigantados y ya llegaron algunos regalos, por supuesto, que van a ser entregados a las juntas de vecinos. Los invito a revisar esta siguiente nota. Trabajando a full se encuentra el equipo de Dideco esta jornada para llevar a cabo uno de los hechos más importantes del año en el ámbito solidario, en el ámbito de hacer justicia social en la medida de lo posible. Tiene que ver con la preparación de los juguetes de Navidad para las distintas juntas de vecinos financiadas por el gobierno local, nuestra municipalidad de Win. Oye, chiquillos, pasen, crúcense todo lo que quieran porque de verdad que, oye, están haciendo un trabajo súper, súper rápido. En base a un listado que cada uno de ellos tiene, van después sacando la cantidad de juguetes. Dependiendo un poco de la edad de los niños o las niñas, van sacando los juguetitos, van armando los sacos para una posterior entrega a las diversas juntas de vecinos. Es que están trabajando súper rápido hoy, de verdad que yo creo que esto va a estar listo aquí. Ah, le dijeron a los chiquillos que si esto lo terminaban antes de la una, se iban a la una. Ah, por eso mismo también bien apuradito, bien rapidito respecto de este proceso. Para conocer más acerca de cómo se gesta esta maravillosa obra que tiene que ver con cada año, con llevar un poquito de alegría a todos los niños. Entendemos que muchos niños reciben muchos juguetes más. Este uno más de tantos que reciben en algunos casos, pero también para algunos niños esto es como un único juguete, ¿eh? Entonces la verdad que esta acción municipal es de verdad una tremenda, tremenda acción. Estamos junto al alcalde de la comuna, alcalde Miguel Araya. Costó este año que llegaran los juguetes, ¿eh? Sí, efectivamente, bueno, costó bastante. Ustedes saben que hemos visto cómo todos los precios de todos los productos han subido de manera importante. Nosotros, recordar que el presupuesto año 2021 se trabajó el año pasado, por lo tanto uno nunca espera una alza tan intensa de los productos. Ah, claro. Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo lo difícil que costó, primero que todo agradecer al Consejo Municipal que por unanimidad logró aprobar esta adjudicación de esta compra, que sabemos que es muy importante para todos los dirigentes, juntas de vecinos y principalmente para los niños, que va desde 0 a 7 años, 9 meses, 11 meses y días. Una inversión importante, alcalde, claro. Que la municipalidad. ¿Qué cantidad de recursos se invierten para un poquito de alegría? Son 27 millones de pesos, ya la inversión que hemos hecho este año, y agradecer, por supuesto, a la junta de vecinos, que ellas van a hacer el tremendo trabajo y labor de hacer la entrega. Tiene razón, la junta de vecinos hacen toda la logística, que es la parte clave, y hay que agradecer a los dirigentes, que la verdad que hacen una pega de maravilla. En algunos casos, de vez en cuando,
hay algunos errores, pero que obviamente no está dentro de ellos de que hayan errores, pero de verdad que de partir 17.000 juguetes sin la junta de vecinos es imposible. Es imposible, así que agradecer a los dirigentes, sabemos el tremendo trabajo que ellos realizan, reconocemos su trabajo, sé que ya con esto nosotros podemos partir la entrega el día de mañana que teníamos proyectado, por lo tanto no se ha modificado nada el calendario de entrega y ahí los van a ir llamando y vamos a ir haciendo la entrega para que ellos puedan prontamente iniciar la entrega de los juguetes. Así que estamos muy felices por eso. Oye, alcalde, mostremos algunos de los juguetes que, oye, verdad, hay bastante novedosos este año, ¿ah? Sí, tenemos, bueno, autitos, tenemos juegos de... Los típicos juegos de té. ¿Cuántos años los juegos de té? Bueno, siempre ha estado. Tenemos algo de ecología. Bueno, casitas de princesa. El avión es novedoso. El avión es novedoso. Tenemos para los más chicos este set de comedor ahí. El típico xilófono. Xilófono, claro, ¿cierto? Xilófono, claro. Xilófono. Bueno, algo más moderno como los robots. Nuestros bomberos siempre. Eso, chicos, bueno. Todos cuando chicos queremos ser bomberos. Exactamente. Bueno, para los infantes. Churra, ahí vale una muñeca. Claro. Y cuando, para los infantes tenemos estos que son más chiquititos. Para los músicos. Para los músicos. Sí. Deporte, el tamborilero ahí y un poquito de allí. Pues, hemos traído de traer dentro del presupuesto que había algo mejor. Obviamente, agradecer al Consejo también por esto y ya hablamos que para el otro año creo que va a ser importante poner un delta mayor. Hay como intenciones de que se pueda hacer una mayor inversión. Sí, porque nos hemos dado cuenta que todos hemos sufrido la alza tanto de material de construcción, claro, el combustible, todo. Entonces, de verdad que fue muy difícil esta licitación, pero que la gente entienda, pero para el otro año pensamos hacerlo mucho mejor. Perfecto, alcalde, muchas gracias, muy amable. Como decía el alcalde, entonces ya a partir de mañana viene, algunas juntas de vecinos comienzan a recibir los juguetes para proyectar sus actividades. La municipalidad, a través del equipo de alcaldía, va a apoyar cerca de 8 a 10 actividades navideñas en algunos puntos de la comuna, puesto que no se pueden todas hacer el mismo día, sino que van a ir gradualmente parcializándose. Así que, tremenda noticia para nuestros niños de la comuna de Buin, un poquito de alegría, un poquito, por supuesto, de esta gran noticia de los juguetes de Navidad. Seguimos en contacto. Ahí está, vecino. Muy linda, por supuesto, la época de la Navidad y, por supuesto, lo que es la entrega de estos juguetes. Que a ningún niño le falte un regalo es lo importante en esta noche buena. Seguimos revisando información en el ámbito deportivo. Les cuento que tenemos una gran actividad. Esto es de Sport Fest, el Festival del Deporte. Se va a hacer acá en la zona. Los invito a revisar todos los detalles en esta siguiente nota. ¿Qué tal, vecinos? ¿Cómo están? Hoy, el día de hoy, nos trasladamos al aire libre porque se viene la actividad deportiva nuevamente en el mes de diciembre, recargado de actividades para que usted pueda ser parte para cada uno de los buinenses. Y es por eso que el día de hoy nos encontramos con el gran Grego Zumba. Grego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí estamos. Hoy una tremenda actividad se nos viene el día sábado 11 de diciembre. Exactamente. Queremos invitar a todos nuestros vecinos a que participen de esta actividad llamada Sport Fest 2021. ¿Ya? Es una actividad que veníamos desarrollando antes de la pandemia y, bueno, ahora ya está en todas las condiciones por fin para poder realizarla. Van a haber varias disciplinas deportivas, va a estar muy entretenida, ya, así que los invitamos a que se acerquen a la Plaza de Buin este sábado, ya, este sábado en la mañana de las 9 a las 1 y media de la tarde, ya. Vamos a contar con disciplinas como boxeo, jiu-jitsu, vamos a tener también una muestra de taekwondo y tenemos también body combat. Buena. Una disciplina bien buena que la pudimos ver acá, ¿cierto? En la actividad pasada, ¿ya? En la que hicimos hace dos sábados, ¿ya? Así que va a estar súper entretenido, van a haber juegos inflables también, va a haber un inflable bien grande para los niños, van a haber distintas actividades deportivas, ¿ya? Para toda edad. Así, oye, que todo invitado. ¿Esto va a ser en el centro de nuestra comuna de Buin, en la plaza? Sí, va a ser en la plaza, pero va a ser en el sector de la calle Manuel Montt. Sí, va a estar cerrada la calle, así que ahí la gente puede acercarse y va a estar seguro, ¿ya? Y ojo que vamos a tener en la entrada vamos a mantener el control respectivo sanitario, ya, para que no se preocupen. Vamos a contar con todas las medidas de seguridad. También va a haber toma de PCR, por supuesto, así que aproveche ahí de hacerse sus exámenes preventivos, ya, y distintos exámenes del área de salud que también son preventivos. Perfecto. Oye, Grego, respectivo a las edades. Para toda edad, ya contamos con, bueno, el programa Vía Sana, ¿cierto? Elige Vía Sana, que está con todo el ciclo vital, desde los niños hasta el adulto que le llaman joven, ya. Se sabe que los jóvenes van acá, ¿ya? Y el programa Más Adulto Mayor también está viendo el componente del adulto mayor
llamado así, ¿ya? También es una actividad que, bueno, la desarrolla el Eje Preventivo y Promocional de Salud, en el cual están esos dos programas más, el programa de promoción y participación en salud, ¿ya? Y nos apoya también el Departamento de Deporte. Ya, por supuesto. Y ustedes que siempre han estado ahí al pie del cañón, así que por supuesto agradecer a nuestro alcalde, ¿cierto? A nuestros compañeros acá de la municipalidad y a todos los compañeros de la Corporación también de Desarrollo Social. Perfectamente. Oye, Grego, entonces hagámosle la invitación a cada uno de los vecinos para que se acerque a la Plaza de Armas de nuestra comuna de Buina, calle Manuel Mon, para que puedan ser parte de la actividad deportiva en el mes de diciembre. El micrófono es todo tuyo para que le haga la invitación a cada uno de ellos. Sí, amigos, amigas, amigos, va a estar buenísima esta actividad, ¿ya? Así que los invitamos este sábado desde las 9 a la 1 y media de la tarde, Sportfest 2021 en la Plaza de Buin. No se lo pierdan, vaya y lleve a toda su familia. Exámenes preventivos, distintas disciplinas, mucha diversión y alegría, ¿ya? Los esperamos. Perfecto. Oye, bonita actividad la que van a hacer ahí los chiquillos. No sé si ir después de eso de adulto joven, de que dicen los jóvenes va acá, dijo, no sé, me tocó el ego con eso. Yo todavía pensaba que era un adulto joven, decía que los jóvenes va acá, dice ahí el Grego. Amigos, quienes quieran ir, por supuesto, invitados a este festival, a esta gran actividad. Estamos llegando al final de la revisión de esta jornada de día jueves. Agradecido, por supuesto, su sintonía. Los invito a seguir nuestra compañía porque ya viene el matinal de la tarde. Y también a seguir informándose. Los invito a revisar este despacho que se realizó en la OMIL. Que esté muy bien, que tenga un excelente día. Chao, chao. Atención, vecinos y vecinas, porque tenemos un llamado para aquellos que están interesados en ser operadores de grúa horquilla. La próxima semana parte una clase específicamente para ellos. Y nos encontramos específicamente con Daniela Vivalo, coordinadora de la oficina de la OMIL, para que nos cuente un poco más detalle de qué se va a tratar este curso, qué modalidad va a tener y, por supuesto, lo más importante, cuáles son los requisitos que debe cumplir para realizar este curso. Daniela, buenos días. Coméntanos un poquitito más detalles de este curso, horarios, modalidad y todo lo necesario para aquellos que estén interesados. Hola, Mantina. Sí, la verdad es que estamos felices porque el alcalde el año pasado, como mil, nos dejó la misión de que volviéramos a repetir un curso de agroorquilla. Nosotros sabemos que hay mucho interés de la población en poder realizar este curso. Además que las empresas, por otro lado, también siempre están necesitando este tipo de cargo. Así que trabajo hay para las personas que finalmente terminen este curso. Como decías tú, la próxima semana nosotros queremos partir el martes 14. Es un curso que se va a realizar en la comuna de Buin, específicamente en el centro histórico. Van a ser las clases presenciales, totalmente presencial, va a durar alrededor de un mes y medio. Las clases son todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 a las 2 de la tarde. Son dos semanas aproximadamente de clases teóricas y luego las personas van a hacer las clases prácticas directo en una agroorquilla, ¿ya? Lo bueno de este curso, que además de que les van a enseñar cómo operar, es que también viene considerado el tema de la licencia. Entonces las personas que aprueben no van a tener que pagar nada, sino que se va a hacer toda la gestión gratuita para que puedan obtener la licencia clase D que permite manejar este tipo de maquinaria. Y también muy importante, porque aquellos que estén interesados específicamente en estas clases deben asistir personalmente a la oficina de la OMIL para que ustedes también lo ayuden con el tema de la inscripción y con el fin de hacer el filtro lo más rápido posible para el próximo martes estar comenzando desde ya. Exacto. Todas las personas interesadas que quieran obtener este curso para poder posteriormente tener la clase D que los habilita al manejar la agroorquilla tienen que ir a la OMIL. Nosotros atendemos de lunes a viernes desde las 8:30 a las 2 de la tarde en Balmaceda 305 al frente del Banco Estado como referencia. Importante, Mantina, los requisitos, ¿qué es lo que tienen que llevar? Porque sí o sí tenemos que nosotros tener un corte para poder beneficiar a un grupo objetivo en este momento de la población. Primero, ser mayores de 18 años, tener un registro social de hogares hasta un 80%, que igual se elevó ahí un poquito a lo que estábamos acostumbrados, y tener cotizaciones en los últimos 36 meses, al menos 9 cotizaciones, pueden ser continuas o discontinuas, pero al menos una que haya sido en el último año, es decir, en los últimos 12 meses, ¿ya? Con todo eso, si cumplen con todos estos requisitos, van a nuestras oficinas con su clave única, porque recuerden que todas las postulaciones, que son cursos que vienen desde el CENSE, tienen que postularse a través de esa plataforma y
pide la clave única para poder ingresar y se carguen todos los datos personales del posible beneficiario. Entonces, la invitación es que son 25 cupos, pero nosotros estamos haciendo la postulación. Una vez que se realizan todas las postulaciones, se revisa que esté todo ok, que se cumpla con los requisitos y va a ir avisando a las personas que finalmente van a ser parte de este curso. Perfecto. Bueno, agradecemos, Daniela, toda la información, ¿cierto? Y las novedades para aquellos que deseen realizar este curso. 25 cupos, así que aquellos que realmente lo deseen y estén interesados deben acercarse a la oficina de la UMIL ubicada en Balmaceda 305. Un curso, por supuesto, que abre nuevas oportunidades laborales.